Hola, ¿cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, que hoy lo tenemos gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior. Como siempre, muchas gracias por esos likes, por todo ese apoyo. Les confieso que ahorita en estos momentos estaba a punto de irme a recoger el juego de Final Fantasy XV que acaba de salir el día de hoy, y tengo muchas ganas de jugarlo. Lo he estado esperando por mucho tiempo, pero yo les prometí que si el video de ayer tenía muchos likes, hoy teníamos nuevo video de Dragon Ball Xenoverse, y así fue. Así que yo lo que les prometo, se los cumplo. Señores, hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior. Así que no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo si quieren que mañana salga un nuevo video de Dragon Ball. Dejen su like, no cuesta nada, solamente le dan clic al pulgarcito arriba. Y si hoy llegamos también a muchos likes, mañana mismo tendremos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que no te olvides de dejar tu like. Esta música me gusta mucho. Escuchen este tema nuevo que tenemos una vez que terminamos con el modo historia. Me pusieron este tema musical que me gusta porque suena como tipo The Legend of Zelda, tipo Final Fantasy, ese tipo de música inspiradora. Amiga, amiga, ahora te entiendo, ¿eh? De verdad me gustaría un café ahora sí, pero ya te entiendo por qué te la pasas corriendo todo el día con esta música tan inspiradora. A mí también me darían muchas ganas de correr. Por cierto, sigue corriendo, que tienes muy buena forma. Muy, pero muy buena forma. Bueno, ¿qué vamos a comenzar ya de una vez con este video del día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Cuando entré al servidor, nunca había puesto atención a las notificaciones que aparecen en la parte de arriba, pero hoy sí lo hice y me dijo que tenía cosas aquí en entrega de espacio temporal. No sé si sean regalos de ustedes o regalos del sistema. Dice regalos del sistema 1 y regalos de usuario 5. Sí, sí, sí. Me mandaron ustedes regalos. Muchas gracias. Muchas gracias. De todo corazón se agradece. Mira, tenemos un regalo de Super Saiyajin. Super Saiyajin, Super Saiyajin Sky Jet. Me mandó 5 pulpos gigantes. ¡Válgame! Fox me mandó 3 manzanas gigantes. Fox también me mandó cápsulas de regeneración. Don Redex me mandó traje de élite. ¡Oh! Traje de élite es el que tenía... No, creo que lo estoy confundiendo. Pensé que era el que tenía en Dragon Ball Xenoverse 1, pero creo que no. Y Fox, pero este es otro Fox, creo, porque este es con pura mayúscula. Me mandó 10 cápsulas de energía M. ¡Muchas gracias, amigos! Muchas gracias por los regalos que me mandaron. ¿El sistema qué me regalará? ¿Una esfera del dragón o algo por el estilo, tal vez? La verdad, no creo que sea nada bueno lo que me regala el sistema. A ver, regalos del sistema han de ser... Sí, mira, cápsulas... No, pues de hecho son cápsulas de energía M. ¿Están bien? ¿Están bien? Cápsulas de energía M también se agradecen. Mientras no sean P, todo está bien. Porque, no, aún así créanme que las P sirven, ¿eh? Aún así las cápsulas de energía P sirven bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Si recuerdan, en el video, en el episodio no canon anterior, fuimos a la Corporación Cápsula a visitar a Vegeta, y pues le reventamos el hocico todas las veces que se nos pegó la gana, porque Vegeta pues así lo quería. Quería demostrar que él era el más poderoso, pero resulta que no, el más poderoso soy yo. Ahora pueden ver que esto, le tengo muchas cosas que explicarles. Todavía no empezamos porque hay muchas cosas que explicar. Ven que hay un montón de esferas de distorsión, agujeros del tiempo, de distorsión, de tonterías. Porque ayer en la noche, justo ayer por la noche, me puse a hacer todas y cada una de las misiones expertas, todas. Yo solo, pues sí, yo solo, pues no tengo a nadie más con quien hacerlas. Pero me puse a hacer todas las misiones en solitario y las acabé. Me dijeron, les pregunté por Twitter que cuántas eran y me dijeron que eran 17. Y resulta que ya las había acabado todas las 17, como las 17, como en una hora y 10 minutos, me eché todas las misiones. Todas las pasé a la primera, menos una. La 15 fue la más canija de todas. La 16 y la 17 me decepcionó mucho que fueran más fáciles que la 15. Yo hubiera esperado que fueran más difíciles, pero desgraciadamente no ocurrió así. Así que qué tristeza y qué dolor. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ahorita se los muestro. Antes que nada, venimos a la casa de Mr. Satán porque ya cumplí el objetivo que él me había encomendado. Al hacer todas las misiones expertas, pues hice las misiones que él me había encargado. Así que vamos a ver con cuánto se va a mochar el día de hoy, Mr. Satán. Espero que sea generoso, nada de 8000 cenis. 10000, bueno, 10000 cenis ya están más decentes. Desafío de Mr. Satán: supera 5 misiones sin sufrir daños. O sea, a partir de ahorita, ¿no? Ya las cumplí. ¡Ah! He
Eso significa que ya lo tengo cumplido. ¡Otros 10.000 cenis! ¡Válgame! Igual, si te pones a verlo bien, no es mucho 10.000 cenis porque los puros pantalones de Bills me costaron 80.000, así que... Técnicamente no es mucho. Como Mr. Satán ahora quiere que haga 12 misiones, vamos a ver quién nos da esas 12 misiones. Hay un pequeño detalle que me acaba de llamar mucho la atención, y es que en la casa del Gran Patriarca y en la casa de Majin Buu aparecen pergaminos como si fueran misiones del modo historia. Vamos para allá. No vamos a entrar a los pergaminos, porque lo voy a dejar eso para cuando sean misiones del modo historia. O sea, si hago otro capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2, iremos con estos tipos. Ahorita por lo pronto no quiero tocar eso porque son eventos de historia, y no quiero hacer eventos de historia. Esos ya saben que los dejamos para cuando son capítulos canon de la serie. ¡Mira! ¡El pequeñito Dende! ¿Qué andas haciendo, Dendecito? ¿Qué cuenta la vida, Dendecito? Estabas bien chiquito. Ahora sí puedo decir que te conocí desde que eras chiquito. Cuando vaya a la Tierra y ya estás grandote, te voy a decir: Dende, yo te conocí cuando eras chiquito. ¿Nail? A ver, aquí hay dos detalles importantes. Hay uno acá que tiene, se llama Mekuji, y tiene un signo de interrogación. No estoy seguro de que este suelo sirva para plantar nada. Ah, hola, estoy intentando cultivar hortalizas. Eso ya me lo habías dicho antes, mono. Si te interesa, ¿por qué no me echas una mano con todo esto? Mira esto, todo está creciendo mejor que nunca. Como últimamente todo está muy tranquilo, la gente me ayuda en la granja. ¡Viva! Todo gracias a ti, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Pero yo qué hice, por cierto? Sería estupendo si tuvieras algo de cápsulas energía M. Es muy útil para la agricultura, sí, sí tengo. Muchas gracias, de hecho me las acaban de regalar. Gracias al que me regaló cápsulas de energía M. ¿Ya? ¿Y no me diste nada? ¿No me diste nada? Oh, qué bárbaro, Le regalé unas cápsulas, bueno, se las regalé por buena gente. A eso no se lo voy a reclamar. Hola, Neil. ¿Y quién eres tú? No eres lugareño. Bueno, no te ves malvado. Un enemigo realmente poderoso ha perturbado esta tierra. Deberías irte mientras puedas. Mientras puedas, el ejército de Freezer atacó. Están buscando las esferas del dragón. Sí. Sí, están buscando las esferas del dragón. ¿Y ahora qué? Protege las esferas del dragón. Oh, esa es mi misión. ¿Y bien? ¿Estás preparado? Ya vienen. No creí que fuera tan rápido. Es hora de mostrarme lo que puedes hacer. Ahora vamos a cumplir con esto. Probablemente vamos a conseguir otro huevo dimensional de ruptura de espacio-temporal. Y si tenemos mucha suerte, alcanzaremos a hablar con el Gran Patriarca para que nos aumente el poder. ¡Vamos! ¡Vamos con él! Yo tengo muchas ganas ahorita de patearles los traseros. Si es que tienen traseros, porque como son extraterrestres, uno nunca sabe. Cuando estás peleando contra extraterrestres, no sabes si en realidad tienen trasero o no. Puede que el trasero lo tengan en otro lado, así que no sabría decir nada al respecto. Misión recolección de esferas del dragón. Esto está fácil. Esto está facilísimo. De hecho, ni siquiera necesito pelear con estos monos. Con ir a recoger las esferas del dragón, basta y sobra. ¡Ah, Freezer! ¿Qué te pasa, primo? No empieces de loco, No empieces de loco, que a mí me molesta mucho. Me voy a transformar ya. Ya, vale, me vale. Me vale que te mate, primo. Te estás pasando de listo. Y a mí no me gusta, ¿Por qué no me dejas hacer la misión tranquilo, Te voy a acusar con mi tío. Te voy a acusar con mi tío que no me quieres dejar hacer la misión tranquilo, caray. ¡Muere! Ay, no le di con el rayito. ¡Muere ahora sí! Bien, vamos por las esferas del dragón. Según el radar me indica que aquí en la parte de abajo tenemos una. Bien, llevo una. Vamos por la que sigue. Justo por aquí debería haber otra. Bien, ya tengo dos. Nos las llevamos. Las llevamos a la máquina del tiempo. Aquí. Ya, falta una. ¿Dónde está la otra? No veo la otra, pero yo creo que está por allá. Eso es. Por aquí está. Debería ayudarle a Neil, tal vez. Pero mi trabajo no es pelear. Lo siento, Neil. Sé que te la están partiendo, pero... mi trabajo no es ayudarte. Yo nada más vine a recolectar las esferas del dragón. Tú sigue echando ganas, Estoy seguro de que sí puedes. Yo te echo porras, Neil. Dale. Dale con todo lo que tengas. Espero que no vengan detrás de mí. No, creo que no. Creo que no vienen detrás de mí. Listo, misión cumplida. Nos hubiéramos tardado mucho más si hubiera tenido que pelear contra el gordo, el flaco y el loco. Ay, ¿qué la hace, ¿Por qué?
¿Nada más porque no los maté primero? Ah, qué mal. Listo, Nail, misión cumplida. ¿Me tienes alguna recompensa, algo bonito? Conseguimos detener su destrucción. Todo gracias a sí. Sigue así. Soy Nail, guardaespaldas del Gran Patriarca. El Gran Patriarca se debilitó por la edad. Agradezco que protejas este planeta, pero solo puedo dejar pasar a aquellos en quienes confío. No te quitaré el ojo de encima durante un tiempo, no te lo tomes como algo personal. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya no puedo hacer misiones de Nail! Bueno, a lo mejor hay alguien por aquí, alrededor, tal vez. ¿No? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! A ver, tú. ¡Ahí estás! Eso que me trajiste me ayudó mucho a cultivar las hortalizas. Todo gracias a ti. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¡Ay! Ahora sí me dio recompensa. Tienes traje de combate, traje de combate, traje de combate y traje de combate. ¡Ah, qué bonito! Si alguna vez tienes tiempo de traer suministros para la granja, dímelo. Me vendría bastante bien. ¡Ah, mira! Ya tengo otros para ti. ¡Ten! No sé qué me pidió. Por cierto, sería estupendo si tuvieras algo de cápsulas energía total M. No tengo cápsulas de energía total M. Eso no puede ser, ¿eh? Es inconcebible que no tenga de esas cápsulas. ¡Vamos por unas! ¡Waja! ¡Ah, carajo! Ya choqué. Vamos por las cápsulas de energía total M. Vamos a la tienda. Tienda de ropa. Espacio temporal. Debe estar por acá. Tienda de objetos. Tienda de mezclas. Tienda de habilidades. Aquí está. Tienda de objetos. Vamos a ver si tienen cápsulas de energía total M. Aquí están. Sí, es que no tengo ninguna. Vamos a comprar unas 10. Así por si las moscas. Por si las moscas. Es más, voy a comprar de todo un poco. A ver, señor granjerito. Ahora sí, ya tengo. Hasta compré de más. No compré solo la que usted me pidió. Compré de otras por si se ofrecía, ¿no? ¿Ya? ¿Ya no me pide nada? ¿No? Y tampoco me da nada aparte de todo. Tengo curiosidad. ¿Qué tengo que hacer para que Nail me dé la siguiente misión? No volverán por un largo tiempo, pero no te relajes demasiado. Seguro que te aguardan enemigos más duros. Ok, no hay nada que hacer aquí, al parecer. ¡Qué triste! Yo pensé que me iban a dejar ver al Gran Patriarca el día de hoy, pero al parecer tengo que hacer otras cosas antes de que Nail me lo permita. Pero si Nail no me quiere dar misiones, yo sé quién sí me va a dar muchas misiones, y ese es Majin Buu. Casa de Majin Buu, vamos a tocarle a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién vive? ¡Hola! Vendo tamales, ¿no quiere? ¡Hola, señor Majin Buu! Vendo tamales, ¿usted no quiere? Míralo, ya está con signo de interrogación y todo. Oye, Majin Buu, está medio vacía tu casa. ¿Necesitas ponerle algo? ¿Muebles? Solo tiene una silla, ¿no se aburre? Una tele, aunque sea. Yo me acuerdo que en Dragon Ball Z la casa de Majin Buu tenía bañera, tenía un montón de cosas, y aquí solamente tiene una silla. ¡Qué loco! ¡Ah, hola! ¿Vienes a jugar? Bien, eres el primero en casa de Buu aparte de Mr. Satán. Buu muy contento. ¿Jugamos escondidas o comer comida? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una cosa que no entiendo. Según lo que dice Majin Buu, quiere tener familia, porque le da envidia que Mr. Satán sí tiene y él no. Y quiere tener hijos o algo por el estilo. Y quiere comida, pero se le desapareció el signo de interrogación. Entonces no sé qué hacer. A ver. Familia necesita nombre. ¿Qué nombre bueno tú crees? ¿Ah? ¿Comida? ¿Me como esto? Sí, sí. A ver, cómetelo. Oh, le doy comida. Le tengo que dar de tragar. A ver, y si le doy leche, vamos a darle unos 10 de leche. ¡Wow! Vamos a darle otros 10 de leche. Ahí está, se llenó. ¡Sí! ¡Gracias! Como ahora mismo. Masca, masca, eructa, eructa. Buu lleno. Buu ya puede crear familia. Vamos con la nueva familia de Majin Buu. A ver, no me digas que vas a cagar un hijo, ¿eh? No me digas que vas a cagar un hijo, porque yo no quiero presenciar eso. ¡Fui! Yo y Chigo, encantado. ¿A qué jugar? Acaba de tener un hijo, ¿puedo darle más? Ganaste un trofeo, ha nacido el Majin M. ¿Eres del universo? ¿Eres del universo? ¿Tu familia quién es? ¿Está aquí? ¿Está solo? ¿Tienes comida? Sí, sí tengo comida. Y te voy a dar de tragar, Majin Buu. Mira, mira, para que veas que soy buena gente, te voy a dar pulpo gigante. Que estos me los regaló alguien. No me acuerdo quién fue, creo que fue Fox. Ups, ups, creo que el pulpo no lo alimenta demasiado. Pero la leche sí. La leche es más nutritiva. Y el pez gigante tampoco le da mucho que digamos, ¿eh? Ahí está, caramelo. A ver, ¿un caramelo cuánto le da? Nada. Los caramelos no le dan nada. Budín. A ver, vamos a darle un pudín. Otro pudín. ¡Listo!
¡Sí! ¡Gracias! ¡Como ahora mismo! Y eructa, eructa, y masca, y es hora de zurrar a otro hijo. Se va a zurrar a alguien más. Majin Buu, deja de hacerte hijos y hazte una esposa mejor. ¡Hola! ¡Johnny Bushi! Y para que sepas, soy el mejor. ¡Ah, no! ¡Pues qué bueno, eh! ¡Ah, no! ¡Pues qué bueno! ¡Pareces distinto a otros! ¡Dame de comer! ¡Sí, yo te doy de tragar, Majin Buu! ¿Manzana gigante? La manzana es nutritiva, pero al parecer no le sirve. ¡Esto no le sirve! ¡Esto no le sirve! ¡Uf! ¡Gracias! ¿Cómo ahora mismo? ¡Yam, yam, yam! Pero ya no le alcanzó. ¡Oh! Ahora necesito conseguir un montón, pero un montón de comida. Amigos míos de la comunidad de Epsilon Gamex, tú que estás viendo este video, hago un llamado a tu conciencia. Hay muchos niños hijos de Majin Buu que mueren de hambre día con día y no tienen nadie que les dé de comer. Solo tú los puedes ayudar a estos pobres niños muriéndose de hambre. Lo único que tienes que hacer es donarle comida a tu amigo Epsilon y ellos vivirán felices por un buen tiempo. Ya lo sabes, amigo, dona comida que tú puedes hacer la diferencia. Oye, tú, niño, ¿no quieres ser hijo de Majin Buu? Está buscando familia el pobrecito. Hola, amiga, ¿tú no quieres ser hija de Majin Buu? O su novia, si quieres, no sé, para qué se te antoje. A lo mejor te gustan los gorditos. ¡Vámonos! Tú podrías ser su hermano, su primo o algo por el estilo. A Majin Buu le hace falta un primo. ¿Tarles? ¿En serio eres tú? ¿Tú no estabas? ¿Cuándo apareciste que ni siquiera te había visto? Oye, ¿vives en este planeta? Este es un lugar hermoso, lleno de vida, con muchos alimentos nutritivos. Aunque no tiene suficiente cantidad de peleas para mi gusto. No te alarmes, no he hecho nada, aún. ¿O habías visto a alguien que se vea como yo antes? Podría ser una posibilidad. Me llamo Tarles, soy un guerrero errante que viaja de planeta en planeta. Estoy buscando un compañero para divertirnos. ¿Nunca has querido irte de este lugar? Si te interesa, platiquemos. Tal vez el destino nos unió. ¿Te interesa unirte al ejército de Tarles? ¡Excelente! Eres el tipo de persona que estaba buscando. Enfréntate a mí y demuéstrame lo que puedes hacer. ¡Ajá! Pues no me quiero unir al ejército de Tarles. Tormenta repentina. ¡Oh! Creo que conozco ese ataque. Creo que este ataque lo conozco y me gusta mucho. ¿Es ese donde saca muchos podercitos que te persiguen? Si es ese, lo quiero. Lo quiero porque en algún momento me va a servir, y más cuando son enemigos escurridizos. De esos, ya ven que no faltan en Dragon Ball Xenoverse 2 los enemigos escurridizos. Y también este escenario no lo tengo. Es el árbol del poder y este escenario no lo tenía. Sí, mira, es justo el poder que yo quería. ¡Muerte! ¡Anda! ¡Anda, muérete! Yo me lo sigo reventando, ¿eh? ¡Oh, pero gasta dos! Gasta 200 de ki. Entonces no va a estar tan fácil de utilizar como yo pensaba, ¿eh? Porque si gasta 200 de ki, además de que gasta 200 de ki, no quita demasiado que digamos. O sea, para gastar 200, no quita mucho. Este más bien es como para emergencias cuando el enemigo se te está escapando o algo por el estilo. Igual para las misiones expertas podría servir, aunque no creo, ¿saben? Yo ya descubrí mi método para pasar las misiones expertas y me resultó bastante. Pero de todos modos es bueno tener la técnica dentro del arsenal. ¡Gracias, Tarles! Tarles, gracias a ti y a tu cabello despeinado, que se nota que nunca en tu vida te has pasado un cepillo por la cabeza, estoy estrenando habilidad. Parece que te has juzgado bien, creo que podría utilizarte, tranquilo. Aún no debes decidir si quieres dejar este planeta, pero para que lo sepas, tendrás que dejarlo eventualmente, te guste o no. Cuando llegue la hora, podrías viajar a través del espacio conmigo, disfrutando... ¡Sí, sí, sí! Todo lo que tú digas, Tarles. Solamente me interesaba que me dieras esa primera técnica. Ya las demás las conseguiremos cuando hagamos una guía del maestro... ¡Ah, carajo! Ya me partí el hocico. Cuando hagamos una guía del maestro Tarles. ¡Slug! También está por aquí. Y alguna técnica me debe enseñar. Tú... ocultas un poder considerable, ¿no es cierto? lo pasaré por alto por ahora. Agrégate. Alégrate. Voy a ser tu nuevo maestro. Formarás parte de un ejército que controlará el universo. ¿Qué? Niégate si quieres, pero que sepas que destruiré el planeta entero. No toleraré la desobediencia. Prepárate para la batalla. Sí, sí, Freezer también decía eso. ¿Y adivina qué? Se la partí. Ojos malignos, ¿ah? Es de Super Ráfagas Ki. Yo pensé que la misión que me iba a dar iba a ser de Super Golpes.
porque según cuando he peleado contra Slog he visto que sus ataques la mayoría son de supergolpes, pero si es de ráfagas ki posiblemente me podría servir. Vamos a ver qué habilidad es esta. Prueba de inicio del señor Slog. ¿Es una explosión? ¿Es una especie de explosión? No sé cómo funciona esto, pero a ver, lo voy a mandar a volar. Y... ¿eh? Ah, es que no se tiene que mover. Si se mueve, ¿cómo carajo lo voy a hacer? Y luego que no tengo técnicas, no tengo mis técnicas, pues peor tantito. Vamos, vamos allá. Aquí y aquí se la lanzo. Pues es que no se le atina. ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos le voy a atinar si se la pasa moviéndose este mono? No, definitivamente no me gusta la técnica. Veo potencial en ti, muy bien. Ya puedes trabajar para mí. Pues... gracias por la oferta, pero... la técnica no me gustó para nada. ¡Nada! Nada me gustó, creo que es de las peores técnicas que he visto. O sea... la única forma que la puedes atinar es que el personaje contra el que estás peleando sea muy tonto. O... que... lo paralices el suficiente tiempo como para que se quede en ese lugar. O sea, no veo otra forma de atinarla. Para misiones expertas y lo demás, definitivamente no me sirve. Te manejaste bastante bien frente a mí. Eres un gran descubrimiento. Sí, sí, lo que tú digas, para que sepas. Tú no me descubriste, ¿eh? No creas que me descubriste tú. ¿Cómo ven este tipo? Se cree cazatalentos, ahora dice que él es el que me descubrió. Gotenks está aquí y tampoco he entrenado con él. No me ha dado la primera técnica. ¡Niño! ¡Dame una técnica! ¡Ándale, pero cómo vas! ¿Todo a punto? ¡Perfecto! ¡Vamos allá! Él no me ha dado ninguna técnica y me va a dar... ¡ataque kamikaze super fantasma! ¡Órale! ¡Órale, qué bueno! Esa técnica nunca la tuve porque jamás tuve de maestro a Gotenks en el Xenoverse 1. Así que creo que esa técnica nunca la conseguí. Vamos a ver qué tanto me sirve. Prueba de iniciación de Gotenks. ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¿Este es un ataque especial? Aprendiste ataque kamikaze super fantasma. A ver, vamos a ver qué tanto sirves tú, niño. ¡Ey, tranquilo, No me estés golpeando. A mí me cae gorda la gente que me golpea. Ahí va el fantasmita. ¿Qué? ¿Qué hace el fantasma? ¿Se desapareció el fantasma? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se desapareció el fantasma, no me sirvió de nada. A ver, niño, tu técnica no sirve un carajo. A ver, la lanzamos para allá. Y si se la vuelvo... ¿y si le vuelvo a poner otro? ¿Puedo poner...? ¡Ah! Es que se le lanzan después de un rato. ¡Ah, ok! Y si bajan un buen, ¿eh? Y si bajan un buen los fantasmas, o sea... son difíciles de atinar... pero bajan... bajan bastante. Tal vez se me ocurre... que esta técnica la podría lanzar e inmediatamente ir a pelear contra el enemigo... para mantenerlo en el mismo lugar la mayor cantidad de tiempo posible... y que así el fantasmita le pudiera dar. Es muy bueno. ¡Es muy bueno! ¡Sí me gustó! ¡Bastante! ¡Mucho! Niño, nunca creí que podría decir esto. Pero gracias por enseñarme a escupir fantasmas, Jamás en mi vida había vomitado un fantasma hasta que tú me lo enseñaste. Parece que ya podemos volver con el gran patriarca. A ver si me dejan pasar con él. Si me dejan pasar con él, me doy por servido el día de hoy. Hola niño, ya volví. Algún día serás un dios, acuérdate de esas palabras, porque se van a cumplir. Vamos con Mekuji, o Mekuji, o como sea que se pronuncia su nombre. Suena muy feo ese nombre. ¡Ah, ahí estás! Eso que me trajiste me ayudó mucho, toma esto. ¡Ah, me dio agua! Gracias, Gracias, creo que te sirve más a ti que a mí, pero gracias de todos modos. Antídoto M, sí, creo que sí compré. No, no compré. No, sí compré. Sí compré Antídoto M, muy bien. Es que compré un montón de cosas en la tienda para, por si me pedía algo más adelante. Neil, ya vine, ¿me dejas ver al gran patriarca? Dodoria, uno de los súbditos de Freezer, bueno, de los subordinados de Freezer, está buscando las esferas del dragón. Su violencia no tiene límites y ataca indiscriminadamente a viejitos, a niños, a mujeres, a todos. Los mata, sean extraterrestres, namekianos, lo que sea, los mata. Bueno, yo te ayudo, Neil, no te preocupes. No te me pongas verde del coraje, que yo ahorita voy a llegar y me voy a encargar de ese gordo. Al cabo que le tengo coraje, ustedes saben, si siguieron la serie de Dragon Ball Xenoverse 2, ustedes ya me conocen que le traigo coraje a ese rosadito de Gododoria. ¿Por qué? No sé, pero le traigo tanto coraje
¿Por qué? No sé, me cae mal, simplemente, como que tiene la sangre pesada, o algo así. Vamos, lo matamos, pero no es este, es a Dodoria el que tengo que matar. Bueno, primero vamos a... ¡Ah, que la fregada contigo! A ver, vete a volar tu mono, no estés estorbando, ¿eh? Me transformo, y me los voy a reventar, vean esto, vean cómo me los voy a reventar. Así, 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 ¡adiós! ¿Qué, no se murió? Ah, mendigo, Rasputín no se murió. Bueno, está bien. A este me lo voy a reventar de la siguiente forma. Así, así. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Muerto! ¡Muerto! Así de fácil. Así de fácil. ¿Quién sigue? Ya, esos te los dejo a ti, Nel. Ni modo que no puedas contra ellos. Bueno, ya. Me deshice de uno. Te dejo al otro. Me voy a deshacer de este para ver si ahora sí me dan el rango Z. Porque la vez pasada no me lo dieron. Y a lo mejor es porque no maté a todos los enemigos que había aquí. Así que ahora que ya nos deshicimos de ellos, vamos a recoger la esfera del dragón que está justo aquí. ¿Que no la recogiste, mono? Aquí está la esfera. Ahí debe haber otra por algún sitio. Por aquí ya no hay. Entonces debe ser por la aldeita. A lo mejor cerca de las casas habrá una. Sí, dicho y hecho. Y están las dos aparte. Muy bien. Muy bien. Esta búsqueda ha sido fructífera. Está escondida aquí entre los vegetales. Entre las lechugas, Nail, ayúdame con esa esfera, ¿no? Es que me faltan manos. Oye, yo no entiendo una cosa. Si soy tan poderoso, soy más poderoso que Freezer, por cierto, ¿por qué carajos no puedo llevarme las esferas del dragón con telequinesis así como él? Freezer, si ustedes se acuerdan, en el anime, se llevaba las esferas del dragón flotando detrás de él utilizando su telequinesis. ¿Por qué yo no puedo tener poderes telequinéticos? A ver, que alguien me explique. Debería poderlos tener, pero... ¡ni modo! A lo mejor... Es que mi primo es lo que les digo, por eso me cae tan gordo. Bueno, me cae mal porque él nació superdotado, ya nació fuerte. Desde chiquito lo hubieran visto, le partía el hocico a cualquiera que se le pusiera enfrente. Y yo no. Yo he tenido que entrenar día con día para ganarme lo que tengo y él no, él ya nació fuerte. Desgraciado, ¿cómo tienen suerte los feos, eh? ¿Cómo tienen suerte los más feos? Acabamos de conseguir un rango A, tampoco fue el rango Z que yo quería, desgraciadamente. Yo quería un rango Z, pero no me lo dieron. Pero si por lo menos Nail me deja entrar a la casa del gran patriarca, me voy a sentir más que realizado. Por favor, Nail, sé bondadoso conmigo. Por favor, yo te ayudé. Te ayudé a vencer a Freezer, te ayudé a vencer al gordo. Ni modo que no, conseguimos detener su destrucción, todo gracias a ti, sigue así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ya? ¡Eso es todo lo que me va...! ¡No puede ser posible! Nada más me dio las gracias y no me dejó entrar a ver al gran patriarca. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! ¡Camote! ¡Me dio camote! ¡Lo mismo que Nail! Este desgraciado me acaba de dar camote igual que Nail. ¡Mira esto! Todo está creciendo mejor que nunca. ¡Bla, bla, bla! Todo gracias a ti. ¿Tienes forma física, M? Sí, sí tengo. Y te la voy a regalar porque soy una persona bondadosa y de buen corazón. Pero ya estoy cansado. Hoy he grabado muchísimo, no saben cuánto. Estuve más de 2 horas grabando con Solo Gamer, GTA V. Estuve grabando Watch Dogs y ahora a grabar este. Me ha fatigado demasiado, así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que si este video llega a muchos likes el día de hoy, mañana mismo tendremos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse, así que no se olviden de dejar su like porque eso es importante. Sus likes son los que hacen que salgan diario los videos de Dragon Ball. Si no tenemos muchos likes, pues lógicamente mañana no habrá video, pero posiblemente pasado mañana sí. O dentro de 3 días, todo depende, ¿no? De cuántos likes consiga este video. Ahora sí, como siempre, a mi derecha les dejo el botón para que se suscriban y a mi izquierda algunas sugerencias que les podrían interesar. ¡Ya no puedo hablar! ¡Se me acabó el aliento! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Uf! Un vasito con agua. Ah, ahorita que me acuerdo, este mono me dio agua. Creo que me la voy a tomar. Nail, ¿tienes baño allá dentro de la casa del gran patriarca? Es que me anda del baño. Por favor, sé bueno conmigo. Déjame entrar al baño.